Hola, María. Hola. Isaías. Me estoy a explicarle el funcionamiento de los hornos. I'm going to explain to you the function of the stoves. Cuando la pieza está totalmente lista, so when the piece is completely ready, se mete en el horno. And put it in the stove. De este tipo de piezas pueden caber 70 piezas máximo. So for this stove, for that size of piece, we can put 70 in the stove. How many? 70. 70. Una sobre otra. So one on top of the other. No se puede meter mucho en más porque la plataforma podía caerse. So we can't put much more in that because then they'll fall. Cuando ya están las 70 piezas. So we got the 70 pieces in there. Tapamos con un rompecabezas. So it's like a jigsaw puzzle. Hasta llegar hasta arriba. All the way up until the top. Okay. Luego utilizamos madera seca. And then we use dry wood. Venimos a la boca del horno. They put it in the mouth of the oven. Y por 6 horas le damos humo. So and then for 6 hours they smoke it. El humo consiste de que la calienta poco a poco. And so they use the smoke to make it hot little by little. Luego venimos con 3 horas de fuego. And then after that they use the fire. Comenzamos con fuego lento, lento. So they do the fire slowly. Hasta metemos aproximadamente 15 pedazos de leña. 15 maderos. Sí, madera. So they use about 15 logs. Para que haga mucho fuego. To have a lot of fire. La llama tiene que llegar hasta la chimenea. And so it comes out the chimney. Luego siempre se deja un espacio, un agujero para acá. So they have like a little space open. Veamos con linterna. And they have like a little lantern to shine in. Cuando observamos que las piezas están fundidas, so mucho calor. So they can see when the pieces are like hot enough. Y las mismas piezas sueltan ceniza. And so, you see the kind of the white smoky bits around here, they look like that. Eso nos indica que un 90% ya casi está listo. So that indicates to us that about 90% of them are ready. Luego cuando están listos esperamos hasta el siguiente día. So then when they're ready we wait for another day. Retiramos los ladrillos pero con guantes. So then we take off the bricks but with gloves on. Porque todavía está muy caliente. Because it's really really hot. Esperamos 30 minutos. Then once the bricks are off we wait 30 para minutes. Para que el aire natural las enfríe. So to let the natural air cool it down. Si observamos que está muy caliente and la sacamos con un metal. And so then when it's un trozo de metal. Una vara. Okay, so then they use like a metal, like a poker, to get it out. Aún está muy caliente, dejamos caer agua sobre ella. And if it's still really, really hot, we'll pour water over it. Bueno, este horno está elaborado por 400 ladrillos. So this 400 ladrillos. So this oven is made with 400 bricks. Su mezcla es ceniza y barro. It's mixed with sand and clay. Se puede hacer con cemento. So this one's concrete. Pero la tradición siempre ha sido ceniza y barro. Also started with clay. Tenemos nuestro horno de emergencia. So this is the emergency oven. Este horno es muy económico. So it's a very economic oven. En esto utilizamos 40 pedazos de madera. So that one takes 40 things of wood. Y esta aproximadamente 15. And that one only takes 15. Obviamente cabe menos piezas. And so we can't fit as many pieces. Y entonces caen más. And that one we can fit in more. Noto muy importante que it's most important. Sacamos las piezas. And we're taking out the pieces. La noche y el día siguiente. For a night and a day. No podemos bañarnos. We can't wash them. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está muy caliente. Oh, we no puedes bañar. Sí, por un día completo. Oh, so they can't wash themselves because their bodies are really hot. ¿Por qué? Porque al caer agua fría sobre nuestro cuerpo. So if they had cold water on their body. No, nos produce dolor de hueso. We would have pains in our bones. Dolor de cabeza, pains mucha in our fiebre. Head, lots of fever. Entonces tenemos que esperar hasta el siguiente día. So we gotta wait for another day. Oh, wow. ¿Alguna pregunta? Any questions? Did your dad build this big oven? Su padre construyó este horno. Hay unas personas específicas que elaboran los hornos. So there's specialized people who build the ovens. O sea, mi papá la puede hacer, pero no de esta calidad. So he can build them, but not of this quality. Su elaboración fue de 5 días máximo, la elaboración de los dos hornos. So para construir. Sí. So it takes at least 5 days to build an oven like this. Ahora, esos pedazos de...